mujer se la pasa revisándome los bolsillos a ver si encuentra el rastro de cacho. Evidencia de cacho. ¿Cuál es la obsesión con los cachos? Digo yo. Mi mujer me pregunta cada dos minutos que si la quiero. Ya estoy cansado de decirte. Mira, chica, mientras que no te diga lo contrario, quédate tranquila. Pero no. Ella se empeña, roe, se mete como un topo. Muerde todo con sospecha venenosa. ¿Y si yo soy infiel? Bueno, yo creo en la libertad de expresión. Que la vida es una y hay que vivir. Y en cuanto a la fidelidad, déjenme decirles algo. Y no es por defender los cuernos, sino por ser realista. Sexo es sexo y amor es amor. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es más, yo opino que el grave problema de este hemisferio occidental es que la fidelidad está sobrevaluada. Todo el mundo habla tanto de ella, la piensa tanto, la desea tanto, que la pobre se ha asustado y sigue corriendo. Está jugando al escondite con nosotros. Pobres mortales, estúpidos mortales, enamorados. Creyendo aún que la vamos a encontrarla debajo de la mesa y vamos a gritarle, ¡un, dos, tres, por la fidelidad! Pero no, ella no aparece así de pronto. Ella es casi inexistente. Y cuando aparece, no sirve para casi nada. A ver, ¿las mujeres quieren maridos fieles? ¿Sí o no? ¿Las mujeres quieren maridos fieles? Sí. ¿Para qué? Él es tan bueno, nunca le he encontrado un cuerpo. Así, cogiéndose las perlas como mi amiga. No llega tarde, no se trasnocha, no sale con los amigos, es tan bueno. Y a lo mejor es un desgraciado, un patán que no la oye, que no comparte sus éxitos, que no le presta el hombro para llorar sus fracasos, que no es amigo, que no es amante, pero está tan fiel que ella sepa. Ahora, los hombres creemos en la fidelidad de nuestras mujeres, que la damos por hecho. No se nos cruza por la mente que nuestras mujercitas puedan mirar otros lados. Ah, tener otros deseos. Quizás es la gringola que le colocan automáticamente en los ojos el día que dicen, sí, acepto. No se nos ocurre que nuestras espositas puedan saltarse las normas del documento de propiedad que firman cuando se casan. Los hombres damos por hecho la fidelidad de nuestras mujeres. Y punto. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, todos jugamos a ser fieles. Con el cuerpo al menos. Las mujeres hacen dieta, mucha dieta. Se inyectan siliconas y van al gimnasio para que sus maridos no estén otros cuerpos. Se vuelven amantes expertas. Y aprenden artificios de geisha para que sus maridos la deseen mucho. ¿Ah? Y los hombres, que damos por hecho la fidelidad de nuestras mujercitas, bueno, nos esforzamos por cumplir con el débito conyugal. Dos veces por semana dejamos a esa mujercita feliz y contenta en la cama. Ahora, si ella tuvo o no tuvo el gato, uno ya cumplió. Y si uno es o no es feliz, no importa. Ella se ve bien buena con toda esa liposucción. Y si la mente de ambos está en otra parte, no importa. Ahí están los cuerpos, las epidermis, jurándose fidelidad eterna. Y si la cotidianidad es una miseria, una mediocridad de vida que necesita una bomba atómica para tener algo más de qué hablar, no importa. Todos somos fieles. ¿Y si fuéramos infieles? ¿Y si todos echáramos por tierra ese mito occidental llamado monogamia y admitiéramos nuestros instintos? Ahí están los musulmanes, con su cuerda de esposa gozando un pullero, controlándose para siempre. Y con libertad de expresión. Pues. Eso sí que fueron inteligentes. Eso sí que se sintieron. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿y si todos, por una vez en la vida, asumiéramos que es imposible dormir más de 30 años al lado de un mismo cuerpo, sin desear por lo menos por un minuto el sobresalto de la variedad? ¿Ah? ¿Seríamos menos neuróticos? Sí. ¿Mi mujer me exigiría menos perfección? Sí. ¿Y nosotros seríamos más considerados con nuestras mujeres? Sí.
Seríamos todos más felices. Sí. Menos hipócritas. Más desquiciados. Más desquiciados, más atormentados. Menos fieles y más leales. ¿Sí o no? Ay, los cuernos. Cuernos, cachos. A veces pienso que las palabras fidelidad y felicidad se parecen tanto y están tan lejos.